Un equipo de Noticias Caracol ingresó al Banco de Tejidos del distrito. Allí se procesa piel, tendones, hueso y otro tipo de tejidos de donantes para atender a quienes lo necesitan. Esta semana, 3.000 centímetros cuadrados de piel humana fueron enviados a Cuba para ayudar a víctimas de un incendio en Matanzas. Esta donación de Colombia a Cuba permitirá tratar a varias personas que el pasado 6 de agosto resultaron quemadas en un incendio en Matanzas. Los 3.000 centímetros cuadrados de piel equivalen aproximadamente a unos 30 metros, es decir, el área en que nos encontramos. Salieron, según el doctor Bernardo Camacho, de unos 10 o 15 pacientes. ¿Pero de dónde salieron? Salieron de donantes colombianos que una vez fallecidos quedaron habilitados para donar esa piel. La piel donada llegó a 3 centros hospitalarios. Esa piel en esos pacientes sirve como apósito biológico, es decir, colocada en las zonas donde hay heridas. Esa piel entonces, al cubrir las quemaduras, la piel quemada, sirve para favorecer la reepitelización, o sea, la curación, la cicatrización de la zona cruenta. Esta donación de piel es solo una muestra de todo lo que pasa en el Banco de Tejidos del distrito. El doctor Bernardo Camacho, director del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, IDCBIS, explica el proceso que hay detrás de la obtención de la piel. Procuramos distintos tejidos en los donantes cadavéricos que cumplen unos de requisitos que están bien establecidos en la normatividad colombiana. Además de piel, en este banco hay córneas, hueso, cartílago, tendones, ligamentos. Y además membrana amniótica en el momento del parto, de las cesáreas que vamos a centros hospitalarios. Bajo las más estrictas normas de higiene y bioseguridad, se procesan y almacenan los tejidos recuperados. Se hacen las pruebas al donante, se hacen los estudios microbiológicos a la piel. Esa piel es mantenida o conservada en glicerol y se hacen los cortes en pequeñas láminas que es en las que los vamos a criopreservar para luego enviarlos a los centros hospitalarios. Para el doctor Camacho siempre será necesario tomar conciencia de la importancia de la solidaridad. De que estemos dispuestos a ser donantes de órganos y tejidos, los necesita Colombia. Muchas personas requieren de un órgano para salvar su vida y nosotros requerimos de los tejidos para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Hoy hay cerca de 1.000 pacientes en Colombia que requieren una córnea y no la tenemos. Quien quiera ser donante, hable con su familia y hágaselo saber. Además, puede ingresar a la página del Instituto Nacional de Salud para más información.